Oye, cuéntanos cómo te fue la campaña de limpieza. Uy, no sé cómo decirles. Pues solo cuéntanos si te fue bien o no. Pues me fue bien, porque nos juntamos como 500 personas, desde niñas, niños, hasta abuelitas y abuelitos, y todos estuvimos trabajando parejo. Y aunque no nos conocíamos, generamos un buen ambiente. Hasta cantamos, imagínense. ¡Qué bien! Pero estuvo mal porque encontramos de todo. Plásticos, cartones, llantas, ropa, muebles. No, no se imaginan todo lo que la gente puede tirar. Lo peor de todo fue ver el río contaminado. A algunas personas que viven en la comunidad nos dijeron que en la fábrica que está a unos kilómetros vierte sus desechos ahí en el río. ¿Y hay manera de detenerlos? ¿Cómo es posible que contaminen el agua cuando la necesitamos para vivir? Sí, las industrias tienen una responsabilidad con el medio ambiente. Fíjense, en 2014 hubo lo que se llamó el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México, porque se derramaron miles de metros cúbicos de residuos tóxicos en el arroyo Tinajas. De ahí pasó a los ríos Bacanuchi y Sonora y llegó hasta la presa Molinito. Este derrame provocó, además de la afectación a los cuerpos de agua, que una población de cerca de 24.000 personas se quedara sin agua potable y que se perdiera un número importante de cultivos. Incluso, algunos habitantes de la zona denunciaron afectaciones en su salud. Cuando esto pasó, se calculó que la restauración de la zona requeriría entre 15 y 20 años, pero la verdad es que nadie sabe cuánto tiempo llevará. ¿Y legalmente cómo se tratan estos casos? En México, desde hace varias décadas, existe un principio de derecho que dice: el que contamina, paga. Y bueno, a los responsables de la minería se les impusieron multas multimillonarias. También se abrió un fideicomiso de 150 millones de dólares para pagar las tareas de limpieza y restauración y para compensar los daños causados. Tal vez ni con las multas se podrán restablecer las condiciones medioambientales. Habrá que verlo. Por ahora, lo importante es que desde lo legal existe y se aplica este principio con el fin de que las industrias asuman su responsabilidad ante el cuidado del medio ambiente y su recuperación cuando lo afecta. Nunca había escuchado hablar de ese principio. ¿Qué les parece si armamos alguna nota sobre esto? Yo tampoco había oído de eso de el que contamina, paga. Me parece importante darlo a conocer. Sí, Alfredo, es una buena idea. Pues, ¿qué les digo? Adelante. Lo primero que hay que hacer es investigar qué les dice este principio. Bueno, es hora de ir a navegar en las redes. Sí. Encontré que el principio, el que contamina paga, lo adoptó primero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, la OCDE. Y postula básicamente que los responsables de contaminar deben pagar el costo de las medidas necesarias para evitar o reducir esa contaminación de manera de cumplir con las normas y medidas de calidad ambiental. Yo encontré que este principio se traduce en la obligación de responder por un daño causado al medio ambiente, aunque no haya habido intención de causarlo, y que muchos países del mundo han hecho valer este principio. Y aquí dice que en México este principio alude a quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. Entonces, por ley, las fábricas que contaminan el medio ambiente tienen la obligación de pagar por todos los daños que ocasionan. También la ley reconoce a las empresas o fábricas que realizan acciones para prevenir la contaminación. Tengo algunas dudas. ¿Cuál es? Coméntame. Una es, ¿el que paga, paga lo necesario para ayudar realmente a la recuperación del medio ambiente? Por ejemplo, si las multas que se hicieron a la empresa minera que contaminó son suficientes para limpiar y recuperar los ríos y la presa y el agua potable de las comunidades. Yo creo que lo más conveniente para saber más es contactar a una persona experta en el tema. Creo que ya sé a quién decirle, a la doctora Tania García López.
Ella es especialista en comunidades europeas. Es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá. Ha sido docente en la Universidad Veracruzana, la Universidad Anáhuac, la Universidad Americana, el INECOL, la Universidad de Santiago de Compostela y la Escuela Jacobea de Posgrado. Es autora del libro Instrumentos Económicos en Materia Ambiental y coautora de los títulos Derecho y Gestión de los Residuos y Derecho y Políticas Públicas frente al Cambio Climático. Sus líneas de investigación son Gestión y Políticas Públicas Ambientales, Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental. Yo la contacto a Mireya. Entonces yo hago los preparativos para la entrevista. Perfecto, entonces a trabajar. Sí. Doctora Tania García López, es un gusto darle la bienvenida a Nuestro Tiempo Social, el periódico estudiantil más popular en el mundo de la educación media superior. ¿Nos puede explicar brevemente cómo surgió el principio El que contamina paga y cómo lo adoptó México? Sí, el principio Quien contamina paga surge en el año 1974, que es realmente el momento en el cual empieza la construcción de lo que hoy conocemos como el derecho ambiental, las políticas públicas ambientales, y surge a través de una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como una forma de asignar quién debe cubrir los costes económicos en materia de prevención y control de la contaminación. Entonces, como les decía, pues en el año 1974, esta organización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lanza esta recomendación hacia sus Estados miembros. Recordemos que México entra en esta organización en el año 1994, es decir, mucho después, pero desde antes adopta ya el principio Quien contamina paga, que realmente lo que pretende es que sea el potencial contaminador, o sea, el que va a llevar a cabo una obra o una actividad, el que debe cargar con todos los costes económicos para prevenir y controlar la contaminación. De tal forma que no sean las autoridades públicas de un país las que deban cubrir ese coste económico, sino el que va a realizar la obra o la acción con ese posible impacto. Se aplica a todas las personas físicas y morales, o sea, personas individuales, digamos, y empresas o industrias. Como decía, es un principio de asignación de costes económicos, de quién debe pagar todos los costes económicos para prevenir y controlar la contaminación, pero tenemos que tomar en cuenta, porque a veces se entiende mal el principio, tenemos que tomar en cuenta que el principio Quien contamina paga no significa que el que ha contaminado deba pagar, ¿no? Incluso hay personas que han hablado de este principio como el que contamina la paga. Y esa no es la finalidad del principio, porque tenemos otro gran principio del derecho ambiental y de las políticas públicas ambientales, que es el principio de la reparación del daño ambiental. Desde la óptica ambiental, lo importante, lo más importante, una vez que el daño ambiental ya se ha producido, es que éste se repare. Y el daño ambiental se puede producir por muchas causas. Se puede producir porque el que contamina incumple la norma jurídica, vulnera la norma jurídica, no cumple con el derecho. Se puede producir porque hay un accidente, los accidentes lamentablemente suceden, e incluso se puede producir porque la norma jurídica no está bien elaborada o la política pública no está bien elaborada. Pero cuando eso sucede, el principio que se aplica es el principio de la reparación del daño. Eso es lo importante y lo relevante desde el punto de vista ambiental. ¿Quién va a pagar ese daño? ¿Quién es el encargado de cubrir los costes económicos de reparar ese daño? Ahí volvemos al principio, Quien contamina paga. En principio será nuevamente el potencial contaminador. Pero lo relevante en este momento, una vez que la contaminación ya se ha producido, definitivamente es la reparación del daño. No pagan lo necesario para ayudar a la recuperación del medio ambiente. De hecho, durante muchos años, a las empresas y a las industrias, a muchas de ellas, les convenía incluso más afrontar las multas, las sanciones económicas, una vez que habían incumplido la legislación ambiental, que invertir en tecnología para prevenir y controlar la contaminación. Esto es mucho más claro si tomamos en cuenta que los mecanismos de vigilancia y de control de la contaminación no siempre son muy efectivos. Entonces, tradicionalmente, a muchas industrias les había convenido más
pagar, insisto, esas multas, esas sanciones, que prevenir la contaminación. Ahora esto es cada vez más difícil. La legislación ha mejorado, hay una legislación también importante en materia de reparación del daño ambiental, y entonces hoy por hoy eso está cambiando de forma considerable, de forma notable. ¿Qué tal? ¿Pudieron revisar el documento que les envié? Sí, Mireya, la información es muy importante. Ha sido muy útil. Me sorprendió saber de la existencia de los bienes comunes, es decir, de los elementos naturales que todas las personas podemos utilizar sin ningún costo, como el fondo marino y el aire puro del campo. La naturaleza y todos sus elementos están frente a nosotros y nosotras, y pensamos que nos pertenecen y que podemos hacer con ellos lo que queramos. Por pensar así, con la revolución industrial fue creciendo la explotación de estos bienes comunes y crecieron los problemas de contaminación. La explotación y afectación de estos bienes naturales a lo largo del tiempo se debe a que son gratuitos. Con la revolución industrial creció la explotación. Hoy, con la aplicación del principio quien contamina paga, esta explotación se va moderando. Incluso la teoría económica ha adoptado el término de externalidades negativas, que se refiere a cuando un acto humano afecta al medio ambiente sin dar nada a cambio, ninguna compensación. Esto genera costos externos que deben pagar las personas afectadas. Por ejemplo, para restablecer el equilibrio de un ecosistema o combatir la contaminación. En general, antes y ahora, tanto la producción como el consumo de bienes y servicios son motores del desarrollo económico y generadores de efectos negativos para el medio ambiente y la sociedad. Además, en los precios de los bienes y servicios no se contempla el costo de la degradación ambiental y las consecuencias las pagamos todas las personas, ya sea porque asumen los gastos o costos externos, porque sufren los estragos de la contaminación del agua, del aire o de los suelos, y porque se necesita de grandes inversiones por parte de instituciones y gobiernos. Busquemos algunos datos duros para tener un panorama más claro. Me quitaste las palabras de la boca. Ponte bien abusada, porque te puedo quitar las estadísticas de las manos. Cuidado. En nuestro país, desde 1985, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, calcula los costos totales por agotamiento y degradación ambiental. O sea, son los pagos o desembolsos sociales para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y la degradación de los recursos naturales y el medio ambiente. Veamos los datos de 2003 a 2014. En general, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental aumentaron de 648 mil millones de pesos en 2003 a 911 mil millones en 2014. Esto equivale a un incremento del 40.5%. Además, representaron el 8.4% del PIB en 2003 y el 5.3% en 2014. Esta reducción relativa se debió al crecimiento diferencial de ambos conceptos, pues anualmente el Producto Interno Bruto creció en un 7.59% y los costos totales por agotamiento y degradación ambiental lo hicieron en 3.14%. Entre 2003 y 2014, los costos por degradación ascendieron a 520 millones de pesos, mientras que en 2014 sumaron 760 mil millones de pesos. En general, los costos por degradación ambiental se incrementaron anualmente en 3.5%. Particularmente, entre 2003 y 2014, la degradación del agua incrementó en 505%. La degradación por residuos creció en un 131%. La degradación de suelos incrementó en 77%, mientras que la degradación del aire ascendió en un 25%. Comparando los costos por degradación ambiental y el Producto Interno Bruto, entre 2003 y 2014 disminuyeron de 6.7 al 4.4% respectivamente. En 2014, los gastos de protección al ambiente fueron cubiertos, de mayor a menor, por el sector paraestatal con 65 mil millones de pesos, los gobiernos estatales con 39 mil millones de pesos, el nivel federal con 32 mil millones de pesos, el nivel municipal con 7.3 mil millones de pesos y los hogares con 3.7 mil millones de pesos. Ahora,
sobre las erogaciones destinadas a la remediación, en 2003 representaron 20 mil millones de pesos y en 2014 alrededor de 90.9 mil millones de pesos. Finalmente, la prevención registró un crecimiento importante en el gasto de protección ambiental, del 10.2% en 2003 al 20% en 2014. Qué bueno que existen instrumentos económicos y estadísticos como parte de la política ambiental en nuestro país. También es importante resaltar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, pero sobre todo la Ley de Responsabilidad Ambiental. ¿Por qué lo dices, Alfredo? Ah, porque esta ley nos orienta para saber quiénes podemos proceder legalmente ante algún daño ambiental. Espera, qué bueno que tocaste ese punto, porque es muy importante conocer la definición legal de daño ambiental, que se entiende como pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos o mensurables de los hábitats, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Muy bien, Fernanda. Es preciso comprender los términos de manera correcta. Alfredo, regresamos a tu idea. Ah, sí, les comentaba que me parece importante que esta ley nos oriente para saber quiénes podemos actuar legalmente ante algún daño ambiental. Dice que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público. ¿Qué opinas de esto, Fer? Que es muy importante saber qué podemos o qué no podemos hacer las ciudadanas y los ciudadanos de a pie. Así podemos participar y ayudar a detener los daños. Exactamente. Algunas personas piensan, yo no me meto porque ni me van a hacer caso. Incluso, yo mismo pensé que me gustaría seguir apoyando a las comunidades a limpiar sus entornos. Pero ahora sé que podría ayudar a otras maneras. Estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y hablando de eso, yo tengo una espinita. ¿Cuál? Entiendo que, por ejemplo, una empresa que contamina ante la ley tiene la obligación de resarcir el daño ocasionado, así como de prevenirlo. Pero, ¿podría darse el caso de que, en lugar de asumir el principio el que contamina paga, se vaya por el que contamina paga para contaminar? Es decir, ¿que se omita intencionalmente cualquier acción preventiva? Pues es una pregunta interesante, sobre todo porque en nuestro país la ley no se inclina por una acción punitiva, sino en resarcir el daño causado. Incluso hay que ver si existen complicaciones para aplicar eficazmente el principio. Quien mejor nos puede orientar al respecto es la doctora Tania García. La voy a contactar. En México, ¿cuáles son las complejidades de la aplicación del principio el que contamina, paga? Como mencionaba, el principio quien contamina, paga, lo que significa es que sea, que es más bien el potencial contaminador el que debe cubrir todos estos costes económicos de prevención y control de la contaminación, y eso sucede en la legislación mexicana. O sea, todas las veces en las que la legislación mexicana exige un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, el tomar medidas de prevención y de control de la contaminación e incluso de compensación, eso es el principio quien contamina paga. Como mencionábamos, una vez que el daño ambiental ya se ha producido por algún motivo, porque desgraciadamente, desafortunadamente esto sigue sucediendo, entonces entra en funcionamiento el principio de la reparación del daño ambiental. Y desde el año 2013, en el país tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, además de que en el año 2012 se ha modificado el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución, precisamente para exigir que una vez que el daño ambiental se ha producido, este sea reparado. ¿Puede darse el caso del que contamina paga para contaminar? Si no es así, ¿por qué? Y si es así, ¿existe algún caso que pueda darnos como ejemplo? Sí. El principio quien contamina paga no es una autorización para contaminar a través de una contraprestación económica. Es decir, el principio quien contamina paga no significa que el que quiere o puede pagar tiene una autorización para contaminar, ¿no? Entonces, como mencionaba hace un momento, es más bien un principio de asignación de costes económicos en materia ambiental. Insisto, en muchas ocasiones este principio es malentendido. Y, por lo tanto, parece a simple vista que es que el que ha contaminado después debe pagar, ¿no?
En este caso, es decir, en el caso en el que la contaminación ya se ha producido, sí que es cierto que el que ha causado esa contaminación es el que debe asumir esos costes económicos para reparar el daño, y siempre va a ser más caro. Es decir, que desde un punto de vista estrictamente económico no compensa reparar el daño ambiental, porque por muy cara que sea la prevención, siempre va a ser más asequible que descontaminar, que siempre conlleva gastos y además que son gastos que aumentan una vez que nos, o a medida que nos vamos alejando de la fuente de contaminación. Chicos, es importante que en la nota de hoy plasmen las ideas que ha expuesto la doctora Tania García y no perder de vista que si bien el principio el que contamina paga existe y se aplica, este acto no garantiza que se acaben los problemas en torno a la contaminación ambiental. Creo que el principio ayuda a equilibrar los costos, porque es injusto que los habitantes de una comunidad terminen pagando y sufriendo los estragos ocasionados por la contaminación de las industrias. Bueno, hay que considerar que eso es en contextos determinados y que, como dice Mirella, esto no garantiza que se acabe con la contaminación ambiental, porque esta es una problemática mucho más compleja. Bien, pero no perdamos el foco de nuestra nota. ¿Valdría la pena que contactaran a alguien de una empresa para que dé su opinión sobre este principio? Yo marco. Ahora sí fui más rápida. ¿Materiales Industriales de México? ¿En qué podemos ayudar, Son? ¿Qué tal? Soy Fernanda, reportera de nuestro Tiempo Social. Ah, ya sé, del periódico escolar. Sí, estamos trabajando en una nota sobre el principio el que contamina paga. Y queremos saber si usted sabe algo sobre esto. Ah, caray, pues por supuesto que sé de ese principio que por ley regula que se responda por un daño al medio ambiente. Pero aquí en esta empresa nosotros le hacemos caso a eso de la prevención. Ya ves, mija, que hombre prevenido vale por dos. Entonces, pues aquí tramitamos las autorizaciones del impacto ambiental. Mira, papelito habla y en ese documento pues se registra clarito qué es lo que aquí vamos a hacer, como es, por ejemplo, producir algunas tuberías. También se anota cuáles son los problemas que podría haber en el medio ambiente, ¿ves? Y, pues claro, también lo que estamos planeando hacer para evitar esos problemas y así acreditarnos por la derecha que no vamos a causar ninguna dificultad ni vamos a dañar nada del medio ambiente. Mira, mija, la verdad, ¿para qué pagamos si mejor podemos prevenir? Además, esto de cuidar al medio ambiente ya es algo que se hace en todo el mundo y en México no nos vamos a quedar atrás. Muchas gracias, de verdad que nos ayudó mucho su experiencia. ¡Hasta luego! De nada, mija, aquí andamos para servirte. Qué bueno que haya personas en las industrias que piensen así. De esa manera será más fácil multiplicar acciones en favor de nuestro entorno. La verdad es como dicen, un ganar-ganar. Porque mientras cuidan su imagen, al mismo tiempo cuidan al medio ambiente. Bueno, ya hemos recabado información suficiente para la nota de hoy, así que pueden trabajar en la versión final. Sí, Mirella, gracias. Ahora lo hacemos. Muy bien. Entonces, podemos anotar que el principio el que contamina paga no busca perseguir ni señalar culpables, sino que se enfoca en ver que las personas o empresas que contaminan el medio ambiente asuman los costos para contrarrestar los efectos de dicha contaminación, pero en el mejor de los casos, que asuman los costos de la prevención para no llegar a la contaminación y con esto impedir que dichos costos sean solventados por la sociedad o las comunidades. Hacer valer este principio es la tarea de todas y todos. ¿Te sumas al reto? Me gustó mucho, felicidades. Por favor, envíenlo para su publicación. Ha llegado la hora de despedirnos, solo por ahora. Recuerden que los esperamos en la siguiente emisión de Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido.